de marketing digital. Es la mejor herramienta de auditoría y procesamiento en buscadores de internet para realizar análisis detallados de procesamiento SEO Optimer. Comprueba más de 100 puntos de datos de páginas web y proporciona recomendaciones y factibles sobre las medidas que pueden tomar para mejorar tu presencia en internet y su la herramienta clave para controlar el volumen de búsqueda de palabras clave y para monitorizar las clasificaciones de las mismas. El rastreador de procesamiento de buscadores es también eficaz de encontrar problemas de posicionamiento en buscadores. SEO, diseñadores de páginas web y agencias digitales o las de sus clientes. Ahora, cientos de horas de trabajo manual realizando auditorías de páginas web que pueden automatizar en segundos. Presenta informes atractivos, impresione a sus clientes actuales y futuros con informes profesionales que parecen hechos a mano. Cocina más clientes. Convierte tu página web en un imán para que los clientes utilicen informes de auditoría integrable para adquirir más clientes directamente desde tu sitio web. Que Internet está entre nosotros y ha invadido todas las esferas de nuestra vida profesional y personal. Sin darnos cuenta, todos aquellos que somos nativos digitales, porque hemos nacido antes del 1981, nos encontramos con un entramado de nuestra forma de relación mediante redes sociales, páginas web, términos raros como SEO, SEM, PPC, SMO. Una especie de ensalada de letras. Parece un jeroglífico. Para desentrañarlo, te aconsejo este magnífico y gratuito diccionario digital. Hacer como que no nos hemos dado cuenta. Son excusas que no funcionan porque el mundo online no solo no va a desaparecer, sino que va a evolucionar y hacerse más complejo y sofisticado que hacer. Os recomendamos por y este ebook es el primer paso para esta dirección. Por eso que marketing online, también llamado marketing digital, según Philip Kotler y Gary Armstrong, en Fundamentos de Marketing, en la octava edición, el 2008. Dicho de otro modo, el marketing online es el conjunto de técnicas en marketing basadas en medios digitales. El concepto de marketing online es el mismo que es el marketing en cualquier otro canal. Lo que lo diferencia y caracteriza es el uso de Internet. Este es un canal con unas características muy específicas, tanto funcionales como técnicas, y con una evolución constante y rápida. Es aprovechar las oportunidades que Internet nos brinda
para potenciar nuestro negocio de manera más eficaz. Las principales ventajas de online son contacto punto de nuestra clientela, mayor precisión en la medición de los resultados de las campañas, flexibilidad para modificar las campañas dependiendo de las exigencias del momento, más económico que los medios tradicionales. Acrónimo del inglés SEO Engine Optimization, que es en español traducirse por optimización para motores de búsqueda. Optimización con todas las modificaciones a realizar en una página web SEO on page para que ésta pueda aparecer en un lugar destacado de los buscadores. Y tener una estrategia SEO adecuada, no solo a cobrar. Visitas a nuestro web, si somos capaces de ofrecer un servicio. Esta visita se transforma en un mayor volumen de negocio. Los buscadores se han convertido en el actor principal del proceso de cualquier usuario de Internet a la hora de elegir la web que visitará. A cada instante, millones de internautas de todo el mundo realizan un cálculo y devolverá los resultados ordenados por relevancia. Muchas páginas con una decena de entradas cada una. Cada entrada corresponde a una página web diferente, pero a casi nadie visita los sitios que se encuentran más allá de la primera o como mucho segunda página, salvo que se trate. Jerarquización para destinar sus resultados de búsqueda. Esto un cálculo y devolverá resultados ordenados por relevancia. ¿Cómo se realiza dicho cálculo? Esa es la pregunta del millón. Se realizó según un algoritmo diferente para cada buscador. Obviamente, dicho algoritmo funciona en base a una fórmula, la cual no se conoce. Los directivos del principal buscador de la red, por supuesto, nos referimos a Google. Son tan celosos como las fórmulas de su algoritmo que ni siquiera los propios empleados la conocen con exactitud. De hecho, cada cierto tiempo introducen cambios en la misma para mejorar el motor de búsqueda. Por consiguiente, al tratarse de un algoritmo secreto, nadie puede garantizar una primera posición en Google. Esto es así, y para trabajar en el ascenso de posiciones en Google, no hay más remedio que partir de esta base. Lo que sí sabe es que cada cierto tiempo Google modifica parámetros y presenta nuevos algoritmos con nombres de animales, por ejemplo, Google Panda o Google Penguin. Además, conforme se investiga, debemos profundizar en las acciones SEO que nos llevarán a mejorar nuestro posicionamiento y aquellos que nos penalizarán. Por otro lado, que el transcurrir del tiempo y la ciencia de modificaciones que ha hecho Google en su algoritmo, nos damos cuenta que SEO, como por ejemplo los meta tags, ya no tienen tanta importancia como la creación de contenido afín a la temática de nuestra página web o los enlaces entrantes de calidad. A continuación, te doy un consejo para mejorar tu posicionamiento online. Y selecciona todo lo mejor que se adopte en tu página web. Construye un sitio web de calidad
que esté bien estructurado, con un buen diseño y que incluya imágenes y esté óptimo. No te olvides del diseño responsive. Construye una red adaptada de dispositivos móviles. Los motores de búsqueda le están dando más importancia a este factor. Ten un código HTML correcto. Las metatags han de estar bien redactados, optimizados con palabras clave y que con el número de caracteres adecuados. Presenta oficialmente tu web en internet. Incluye enlaces externos. Dale de alta a directorios afines y a locales y realice altas manuales en buscadores. El SEO local a una mayor importancia en la actualidad. Sigue acción. Llega el posicionamiento web localizado con la consistencia en los datos de ubicación. Directorio relevante, página amarilla y etcétera. No te olvides de estar presente en foros web o blog que tenga una temática afín a la tuya. Renueve los contenidos de la página con artículos que tengan información relacionada con el sitio. Recuerde optimizarlos con palabras clave. Añade imágenes y renuévalas periódicamente. Crea un y actualízalo con frecuencia. Crea contenido que guste a los usuarios, tenga una extensión adecuada en vista en el SEO y estén optimizadas con palabras clave. No te olvides de Google. Es un extra para tu procesamiento web orgánico. El posicionamiento es cada día más importante, está presente en las redes sociales. Esfuérzate en conseguir clean enlaces en páginas externas que apunten a la web, pero recuerda, trata de que sean lo más. Los sistemas PPC, pago por clic, hacen referencia a una estrategia concreta dentro del marketing para motores de búsqueda o SEM. Esta disciplina tiene como objetivo aparecer en los motores de búsqueda, Google, por ejemplo, ya sea optimización, su proyecto para aparecer en las páginas de resultados de forma orgánica, sin previo pago, o bien a través de campañas de pago por inclusión. Estas últimas son las conocidas como campañas de pago por o PPC. Casi todos los buscadores tienen una sola clase de patrocinado. Son las partes resaltantes de las páginas de resultados. Normalmente ocupan la parte superior y derecha de la página, donde el anunciante puede contratar la aparición de su empresa estableciendo unos costos por cada clic que hagan los usuarios hacia su enlace. La posición que ocupemos van a depender de la puja de que estemos dispuestos a pagar y el nivel de calidad o quality score de nuestras palabras clave o keyword. Por lo tanto, en Ango no siempre está en mejor posición que me paga. Para calcular el si una palabra clave para determinada resulta relevante para el texto de contenido o el texto contiene el anuncio y la búsqueda realizada. Además, el CTR, porcentaje de clic en el anuncio, en función de las veces que ha mostrado y de la relevancia de la de destino, de calidad óptimo, significará que la palabra clave podrá activar anuncios en una posición más elevada a un menor costo por clic. Uno de los servicios más populares en España para la realización de campañas de pago por clic es Google AdWords. Por supuesto, no busques apartado de pago de los anunciantes has comprado keyword o similares que el usuario busca. El orden en que del ranking de Google calcula para cada anunciante basado en la puja y el estos resultados son los anuncios patrocinados que se supone página de aterrizaje, landing page elegida para el anunciante para que esta palabra específica. La ventaja que tienen las campañas de PPC es que los resultados son inmediatos. En el preciso momento en que se activa tu campaña, tus anuncios aparecerán para aquellos términos que haya configurado.
aumentase con mucha precisión, por ejemplo, para de la concreción de los el clic, visita, conversiones y por lo tanto medir el retorno de la inversión con mayor exactitud. Sin embargo, cuente con la desventaja de la inversión, dependiendo de la palabra clave escogida y la competencia. La inversión en esa área puede ser muy elevada. También hay que tener en cuenta que una vez que finalice el desembolso, sus anuncios desaparecerán del sitio. Te damos ahora unos consejos. Testea tu mensaje, crea varios anuncios por cada grupo de palabras y juega a probar los diferentes mensajes para ver cuál es el que mejor funciona. Utiliza URL es profunda. Esta vez de dirigir tu anuncio a la joven. Hazlo con esto, ahorrarás clic al usuario y mejora la conversión. Utiliza anuncios 100% específicos en la búsqueda de tu usuario investigado. Piensa cómo esto buscaría tu producto. Redacta los textos de tu anuncio buscando la mayor relevancia posible con respecto al término de búsqueda. No te olvides incluir en una en tu anuncio, como por ejemplo, reserva hoy, compra mañana y regístrese ahora. Crea en el anuncio un sentimiento de urgencia, solo este mes, unidades limitadas, etc. Da más relevancia al anuncio y al precio del producto. Piensa que tus anuncios son como el escaparate. Difiere de la competencia. Entrega en 24 horas. Envío gratis. Envío gratuito. Haz que tu anuncio responda a una necesidad. Estructura tus campañas, grupos de anuncios y palabras clave de la forma más rápida posible. Cuanto más segmentas tu producto o servicio, funcionará tu y más relevante serán para el usuario. Marketing de contenido. El marketing de contenido es bastante digital que busca crear y distribuir contenido relevante para clientes y potenciales clientes con el objetivo de atraerlo a empresas. Hablamos de contenido relevante para tus clientes o prospectos. Así que olvídate de hablar de tu libro, del autobombón y la promoción. Contenidos que aporten valor e intereses a tu destinatario. Si consigues esto, probablemente te sientas atraído hacia tu marca o empresa y su producto o servicio. Si entiendes por concepto cualquier clase de publicación, ya sea social, imagen, ebook, post, infografía, guía, video, presentaciones, revista, aplicaciones, juego, webinar, podcast. Una estrategia de contenido es saber lo que le interesa a nuestro cliente y en base a ello crear una línea editorial utilizando distintos soportes, textos, los blogs, los videos. Esto permitirá ir generando con cierta frecuencia realmente ayudan a tus potenciales clientes, creando así una unión más fuerte entre la empresa y el usuario. Los beneficios que reporta esta estrategia son: incrementa la visibilidad de nuestra marca y genera lealtad entre la audiencia, gracias a la entrega de información relevante en medios sociales y un mejor posicionamiento en la red de diversos canales, redes sociales, no solo Facebook, Twitter, sino que otras más como Pinterest o Instagram, los profesionales como LinkedIn. Agregado de contenido, tipo fan, enéame y videoblogger, un blog corporativo para desarrollar una estrategia de contenido más amplia. El blog actuará como centro neurálgico desde donde enlazar contenido a las redes sociales y canales digitales, convirtiéndose en una campaña multicanal de generación y distribución de contenido. Directorio y foro.
donde se trata una temática similar. Identifique a tu target e intenta seguidores lograr serán en forma de visitas recurrentes. Descubra las necesidades de tu público y ofrece la información que lo cubra. Equilibrio en la comunicación. Tus clientes son personas ofreciéndoles contenido personalizado, pero sin caer en ese sentimentalismo. Hay que tratar que la comunicación sea acerca, pero sin perder el tono institucional. El cliente es lo primero. Ofrece los contenidos que les resulte interesante a ellos, no a la empresa. Olvida los cumpleaños del jefe. Es calidad. Es importante que la empresa haga aquellos contenidos que conozca en profundidad con el objetivo de darle un plus de calidad. Ofrece entrenamiento. Presenta contenido relacionado con los virales y tendencia de momento. Suele llamar mucho la atención y dar a la empresa una imagen de modernidad y actualidad. Crea una reflexión. No olvides de hablar de forma directa. Con tu fan, comparta tu contenido. Es más fácil si se siente involucrado con la marca. Regularmente contenido fiable. La creación de contenido es una estrategia que muestra su fruto a mediano o largo plazo. Para ello es necesario ofrecer contenido de calidad, fiable y de forma regular que consiga alcanzar. Como agencia de social media, podemos afirmar que un negocio fuera de las redes es formada por individuos que utilizan internet como diálogo y participación. Su popularidad las ha convertido en lugar de encuentro para muchísimas personas en todo el mundo. Además, se han transformado en una herramienta fundamental. Esto se debe fundamentalmente a que las redes sociales permiten interactuar y conocer qué demanda tu público objetivo y son muy útiles para potenciar tu marca y llegar con más a aquellos usuarios que pueden convertirse en clientes. Todavía no lo tienes claro. Te mostraremos tu principal ventaja de que tu negocio esté presente en redes sociales. Tendrá una imagen de marca mejorada. Te proporcionarán información útil sobre los consumidores, aumentará el tráfico web, constituye canales ideales para interactuar con los usuarios para su favorece la percepción que tienen de la empresa sus clientes. El auge de las redes sociales ha motivado que la organización incorpore un basado en la bidireccionalidad y el análisis de la impresión de los receptores, clave para su cambio totalmente necesario, ya que los usuarios están presentes cada vez más en estos soportes. Y es que el 79% de los usuarios de internet reconoce que utilizan sus redes sociales a diario. Especialmente mencioné eso en los dispositivos móviles, puesto que más de un 60% de los internautas acceden al contenido social media de ellos. La experiencia nos demuestra que los usuarios acuden de forma generalizada a las redes sociales en busca de información sobre las empresas, marcas y productos de su interés. Las empresas son cada vez más convincente de estas nuevas necesidades del usuario y tratar de proporcionarle información e interactuar con ellos, intentando conseguir al máximo nivel posible de comunicación y feedback entre el cliente y la empresa. ¿Algunos consejos? Analiza la situación en la que se encuentra tu marca en las redes sociales. El objetivo es conocer desde dónde partimos con el objetivo de tomar las decisiones más acertadas para que a la hora de elaborar una estrategia social media para tu negocio, debemos estar tanto en nuestra posición como en la de la competencia.
Estudia tu target. Debemos conocer a quién nos vamos a dirigir y hallar en qué lugar se encuentra nuestro público. Segmentar lo máximo posible los perfiles que vayamos a abrir en las distintas redes sociales. También nos permitirá conseguir una comunicación más fluida y adaptada a los gustos e intereses de nuestro target. Es importante establecer el rango de edad y sexo de estos consumidores a los que nos queremos dirigir, sus gustos e intereses con las redes sociales que utilizan. Deciden qué red social va a estar. Atrás quedaron las estrategias centradas únicamente en medios generalistas, tipo Facebook o Twitter. Ahora las empresas optan cada vez más por ampliar su horizonte a otros medios en los que prima la imagen, como Instagram o Pinterest. Cada red social es un nicho para un determinado perfil de consumidor. Y si nuestro target forma parte de decantar por estos medios sociales para difundir nuestro contenido, interactuar con nuestros consumidores potenciales, o que simplemente se convierten en una buena oportunidad para insertar publicidad en ellos o hacer promociones. Una estrategia para cada medio. Debemos decidir qué vamos a comunicar y cómo vamos a hacerlo y qué acciones determinando su calidad y periodicidad. Por otro lado, debemos cuidar el estilo que vamos a utilizar para qué vamos en esta audiencia y cómo interactuaremos ellos. Dentro de este aparato es importante que todas las imágenes presentes en las redes sociales respondan a la imagen corporativa de la empresa. Mide resultados. Está dirigida a cumplir una serie de objetivos en base a unos parámetros determinados. Establecer estos parámetros es esencial para conocer cómo está funcionando nuestra estrategia de social media y cómo de cerca o lejos de cumplir objetivos. Alguno de estos parámetros podría ser el incremento de nuestro número de visitas que recibe un blog, el aumento del número de seguidores, la subida del número de menciones o alcanzar un número determinado de comentarios. Además, debemos utilizar dicho instrumento para una periodicidad de